The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Y 45 son los participantes que durante todo el día disfrutarán y participarán en la cuarta jornada de pintura al aire libre Laguna de los Toyos. Tras finalizar el plazo de inscripción, comienzan a darle rienda suelta a su imaginación y a pintar, y nosotros vamos en busca de ellos a ver qué nos cuentan. Y esta es la paleta de Antonio, que él viene desde Lebrija, muy cerquita, ¿verdad? Sí, aquí al lado, a 8 o 10 kilómetros. Bueno, y me comentaba que es la tercera vez que viene a este concurso de pintura. La tercera vez. El año pasado estaba afuera y no pude venir. Y este año has dicho, no me lo pienso, ¿no? No, no, no. Vengo con algunos amigos más, compañeros que tengo ahí atrás, y un par de ellos más. Y venimos en grupo y tal. Bueno, ¿y por qué este lugar y no otro? Pues a mí me gusta mezclar lo que es lo urbano con un poco la vegetación más ordenada, de que la parte más, digamos, más desordenada de la naturaleza. Prefiero eso, trabajarlo más en el estudio. Me gusta más lo urbano, por eso. Ha habido una huertecita y ha dicho, sí, aquí me quedo, ¿no? Sí, hemos empezado tarde porque hemos dado unas cuantas vueltas hasta que nos hemos decidido, mi compañero y yo, a ponernos aquí. Otros compañeros se han quedado en la laguna, pero nosotros nos hemos quedado por aquí. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice tu compañero, sí, ¿no? Sí. Pues mucha suerte y a seguir. Bueno, vale, gracias. A ver. Y me encuentro con Carlos, que viene desde Huelva, que se dice pronto, pero hay como unas 2 horitas, ¿no? Sí, bueno, un ratito, sí. La verdad que no es la primera vez que vengo, pero siempre vengo a este certamen y la verdad que me gusta mucho.
¿Has repetido cuántos años? Vine las dos primeras ediciones, me perdí la del año pasado. Y la verdad es que siempre acabo por aquí, por cerca de la casa de posta, yo no sé cómo lo hago. Bueno, están los que prefieren la naturaleza en estado puro y los que optan por, bueno, por lo urbano, ¿no? Como es tu caso. Sí, la verdad es que yo siempre meto un poquito de arquitectura combinado también con un poquito de naturaleza. Es verdad que el primer año me metí en la laguna y me gustó también mucho la experiencia, pero hoy he decidido más por quedarme por aquí, por el pueblo. Bueno, y cuéntame un poquito en líneas generales, ¿qué te parece este concurso? Pues la verdad que, bueno, tiene varios premios, que eso también es un punto a favor, y la verdad es que el tiempo también es bastante prolongado, está bastante bien, porque muchas veces es más corto. La verdad que me gusta, me gusta. Lo raro es que las dos veces que he venido siempre he estado con el día así regular, ¿sabes? Siempre ha coincidido. Porque faltaste el año pasado. Que hizo mucha calor. Que hizo mucha calor. No, me lo perdí entonces. Pero vamos, sí, la verdad que me gusta mucho. Es de los que suelo repetir. Es lo que suelo repetir. Pues nada, yo espero que tengas suerte. Y que, oye, para el año que viene te vea también por aquí, ¿no? Sí, hombre, claro, seguro, seguro. Pues lo dicho, mucha suerte. Muchas gracias. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you'd be doing. Just a simple touch and it set you free. We don't have to rush when you're alone. Y me encuentro con Lucía, que viene desde Mairena, que ya me estaba comentando que es la primera vez que viene a este concurso. Cuéntame un poquito cómo te enteras. Pues a través de unos compañeros de la facultad, me enteré por uno en concreto y nos hemos reunido para venir aquí todos juntos a pasar el día. Habéis venido unos cuantos, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué estás en este punto en concreto? Porque me ha parecido interesante esos tres árboles de allí y como está el cielo hoy, todo me parece precioso. Y he querido así pintarlo, por eso. Bueno, te vemos ahora haciendo un pequeño boceto para luego ya plasmarlo en grande, ¿no? Sí, sí. Ahora mismo son las primeras manchas para saber un poco cómo va a estar encajado el cuadro y posteriormente pues ya lo haré en el definitivo, en formato definitivo, claro. Muy bien, pues nada. Mucha suerte y muchas gracias por atendernos. Gracias. Ustedes ahora mismo en sus pantallas el cuadro de Rosa, bueno, el cuadro en ejecución. Sí. Bueno, y ya Lucía antes nos comentaba anteriormente que ya venía con unos cuantos y sois ustedes, ¿verdad? Sí, venimos todos juntos a echar la mañana y el día conociendo el pueblo y tal. Claro, que tú eres la primera vez que viene también, ¿eh? Sí, súper bien. Vamos, han desayunado súper bien, de hecho. Bueno, ¿y lo que lleváis de mañana? Muy bien, sí, esto es maravilloso, vamos, me parece súper bonito el pueblo. ¿Y en plena naturaleza? Exactamente. La verdad es que es un lujo. De hecho, una de nuestras compañeras está allí al lado de la laguna y está, vamos, lo está flipando porque le encantan los pájaros y está allí con los flamencos y eso. Bueno, ¿y por qué este sitio y no otro? ¿Ha habido una huertecita por el pueblo y habéis dicho, nos paramos aquí? Porque aquí había como un poquito de todo, un poco de la colina esta, algún que otro árbol y también se veía... ¿La laguna? Exacto. ¿Qué suerte habéis tenido este año porque la tenemos en todo su esplendor. Exacto, tiene agua. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Nada. Y voy a ver qué me cuentan por ahí tus compañeros. Venga, que vaya bien. Bueno, y André, que tiene pintura por todos lados. En la paleta, en el suelo. Tú te has traído todo lo que tenía. Yo, aquí hay que venir... Hay que venir preparado. Claro, ¿verdad? A la guerra hay que venir con las mejores armas. Así que, muy bien. Me encanta este concurso. Tiene muchísimo paisaje, que al final en los concursos de este tipo de pinturas rápidas se echa mucho de menos, que haya un paraje tan, digamos, tan salvaje como este, que siempre encontramos construcción arquitectónica y todo esto, y esto es mucho más... Da mucho juego, ¿no? Sí, por lo menos mucho más agradable. Estás aquí tranquilo, echas un buen día al final de pintura, que es lo que queremos hacer. Bueno, porque tú sueles concursar en más concursos de este tipo. Sí,
Bueno, hay un circuito en Andalucía que es bastante conocido y tiene alrededor de unos 40 concursos o así. Y bueno, los de la provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz, pues solemos ir a unos cuantos. Y la verdad nunca había venido a este y me lleva una gran sorpresa. Para repetir, ¿no? Bueno, por supuesto, claro, el año que viene otra vez. Bueno, se dice que cuando se repite es porque la Sí. experiencia anterior ha sido muy positiva. Bueno, es que desde que hemos llegado, la verdad, el trato ha sido estupendo. Luego el paisaje también acompaña muchísimo. También nos está haciendo un buen día de pintura, que no hay viento, tampoco el sol nos está molestando mucho, sale cuando tiene que salir. Y claro, con días así da gusto Un día redondo, ¿verdad? un día redondo. Bueno, pues nada, seguir disfrutando del día que todavía queda mucho por delante. Muchísimas gracias. De nuestro pueblo nos encontramos con Emilio. Emilio, buenos días. Hola, buenos días. Emilio, que repite, que ya estuvo aquí el año Sí, pasado, ¿verdad? es verdad. Sí, el año pasado. ¿Qué Primera vez. cambio del día del año pasado de calor al día tan fresquito que tenemos hoy, Sí, es ¿verdad? verdad. Y además nosotros pensábamos que iba a hacer un buen día hoy. Sí, el año pasado recuerdo que hubo mucho viento. Hacía mucha calor, pero hacía viento. Entonces se iban los cabellitos un poquito volando, pero pensaba que hoy iba a estar bueno y fíjate. O sea. Bueno, pero agradable, ¿verdad? Bueno, es distinto el paisaje y podemos pintar otro tipo de paisaje, no siempre sol, ¿eh? Lo original del tiempo ahora mismo. O sea, que es inestable, entonces. Que te sorprende en todo momento. Sí, la verdad es que sí. He llegado con calor y hace frío, calor, frío, calor, te pones la chaqueta, te la quitas, en fin. Pero bueno, mientras que no llueva, yo creo que será bastante bueno, ¿eh? Pues si llueve, tenemos que recogernos, entonces. Sería más jaleo, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y por qué en este sitio? Pues porque ya el año pasado lo vi. El año pasado lo vi, llegamos temprano, pero al ser la primera vez tardamos tantísimo tiempo en coger sitio que la verdad que nos quedamos quizá con lo que menos nos gustaba. Pero la semana pasada estuve en Lebrija. Y decidí venir a dar una vueltecita, mirar sitio y me acordé de este sitio y la verdad es que ya venía con el sitio mirado un poquito. Tú, como se dice en estos casos, tú ya habías tanteado el Sí, terreno. precavido, precavido al máximo. Muy bien, bueno, para ubicar a la gente del cuervo que nos Sí, esté claro. viendo, estamos en lo que nosotros llamamos coloquialmente como los cambuzones. Ahora mi compañero lo enfocará para que la gente sepa bien dónde estamos. Pues la verdad es que este sitio es espectacular, es muy bonito. Me encanta, la verdad que me gusta muchísimo. Are you even listening? Am I talking to myself again? Bueno, y seguimos por aquí, por las inmediaciones de los cambuzones, como ya dije anteriormente, y estoy con Juan Luis. Buenos Hola, días. buenas tardes. Buenas tardes. Ya depende de la hora, ¿verdad? Sí, hombre, Ya sí, ya sí, ya son buenas sí, tardes. ya está haciendo ruido El el estómago. estómago. Qué tranquilidad hay aquí, ¿verdad? Oye, aquí se está una paz. Y te escuchan los pajaritos, que no sé cuáles son, si son garzas o algo, no sé lo que hay por ahí. Aquí, como tenemos la laguna llena, tenemos de todo un poquito. De todo, hasta Hasta Villarraco, hasta flamenco, Villarraco. flamenco Ay, de sí, esto lo he todo. visto de lejos. Lo he visto de lejos. Una maravilla, ¿verdad? Sí. Bueno, que te preguntaba yo, Venga, dime. tú sin caballetes porque están pintando con acuarela. ¿Perdón? Que tú no usas caballetes porque estás pintando con acuarela, ¿no? Hombre, claro, porque si la acuarela no puede estar en vertical, si no se corre. Se cae para abajo, va con agua y lógicamente por la técnica tiene que ser pues horizontal un poquito así, pero Bueno, unos 30 grados comentaban por ahí, ¿no? bueno, tampoco tanto, ¿eh? No, no, no le eches cuenta, compañero. No, 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 que va muy de listo, ¿eh? ¿El primer año que viene a este Sí, el concurso? año pasado iba a venir, pero como hubo un problemita con este hombre, pues entonces me quedé tirado en tierra en Sevilla. Vaya, por Dios. ¿Qué más hace? Bueno, pero este año muy bien, Sí, ¿no? este año estupendamente. ¿Va a Estamos ahí. repetir? Hombre, por supuesto. Claro que Solo por sí. el paraje Hombre, que está tenemos, muy bien. ¿verdad? Yo no lo conocía, nada más que lo había visto por Google Maps.
Y la verdad que está muy bien el sitio. Fantástico. Y he visto desde lejos lo de los flamencos y todo. Luego te da un paseíto. ¿Que hay anidamiento y todo esto ahí o no? ¿De flamenco? Ahí. Claro. ¿Sí? Bueno, pues no te entretengo. No, a seguir. Venga, muy bien. Pues muchas gracias. A ti. Venga, a vosotros. Y ahora mismo nos encontramos en pleno parque Rocío de la Cámara y estoy con Ángel, que él me comentaba que viene de Alcalá de Guadaira, ¿verdad? Sí, de Alcalá de Guadaira. ¿A echar cuervo? ¿A pintar un ratito? A pintar casi todo el día, toda la jornada. Bueno, ¿y por qué este sitio? Bueno, tú me comentabas que había dado un par de vueltas. Por la tranquilidad, me gusta el entorno. Él pensaba que, igual que aquí está todo un poco enfangado, pues más en la laguna, más todavía. Y ya me he tenido que limpiar los pies, pues. Un par de veces, ¿no? Eso es, pues aquí más sequito. Bueno, tú me comentabas que tú eres muy colorista. Me gustan los colores, sí, pero se me ha nublado un poquito el día y me deja más cortadillo. Los colores alegría, ¿verdad? Los colores son siempre alegría, siempre, de todas maneras. Bueno, usted también me comentaba que en el primer certamen que se organizó aquí, sí, estuviste participando, ¿no? Entonces pinté en la laguna. Pintaste la laguna. De la laguna. Y ahora he dicho, voy a cambiar un poquito. He decidido este tema, muchos bancos, me llamó la atención la última vez que vine y nada, me ha llamado la atención el banco. Bueno, cuanto menos originales. Bueno, ya eso es jurado y la gente lo decidirá. Muy bien, pues no te entretengo y a seguir pintando y disfrutando de la jornada. Muchas gracias. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night. Bueno, lo que están viendo ustedes ahora mismo en vuestras pantallas es lo que yo tengo justamente detrás de la cámara y es un cuadro que está ejecutando José María, que nos viene desde Sevilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un sitio privilegiado el que habéis cogido. Pues ¿qué sí. vistas tenéis? Sí, además este año con muchísima agua. Mucho verde, otros años ha sido amarillo y este año es verde. Entonces, más interesante. Claro, me estás diciendo esto, habéis venido ya años anteriores, ¿no? Sí, en todas las ediciones. ¿Y qué os parece este concurso? ¿La organización que tiene y demás? Bien, yo no lo he vivido tan de lleno como te he dicho antes, pero bien, nos acogéis, nos dais una bolsa por lo menos con un avituallamiento, que siempre viene bien, y hoy es que el día está espléndido. Hoy es el día está espléndido. Bueno, porque él me comentaba antes que tú vienes acompañando. Eso es. Si te gusta el resultado final, lo entregas. Y si no, no. Bueno, y si no, para casa. Eso es. Bueno, pero he hecho un día maravilloso, ¿no? Sí, perfecto. Así, aquí con el perrillo, con la familia. Y disfrutando de la naturaleza. Eso es. Bueno, pues muchas gracias y vamos a ver qué nos cuentan por ahí las mujeres. Seguimos con las mujeres que están en este citito, por llamarlo de alguna manera. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú aquí también, Lian. Aquí estamos ya en el lío, aguantando el frío, pero bueno, bien, bien, disfrutando. Bueno, es un día sorprendente porque amanecía bueno, con sol, y está cambiando un poco. Y se está poniendo más crudito, pero bueno, estamos disfrutando del ambiente que tenemos aquí. Tú ya has repetido, ¿no?, varias veces este concurso de pintura. He ido a todas las ediciones. Oh, eso es bueno, ¿no? Sí, sí, porque pintar en un entorno así como el de la laguna, eso no se puede siempre. ¿Y cómo está la laguna este año? Este año está espectacular. De las veces que hemos venido había una lingüita de agua allí a lo lejos y este año está preciosa. Esta mañana con los rayos de sol que había, habrá otras luces las que hay, pero bonitas igualmente y disfrutándolas. Y a disfrutar lo que queda de jornada, claro, ¿no? Que sí, todo el tiempo que se pueda. Bien, pues nada, no te entretengo y muchas gracias. Venga, gracias a vos. We were staying in Paris,
to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then we go down together. Bueno, ya están viendo ustedes en vuestras pantallas nuevamente otro cuadro. Quizá yo me atrevería a decir el más original que he visto hasta el momento. Bueno, su autora es Rosa. Rosa, buenas tardes. ¿Qué pasa, hija? Aquí estamos. ¿Arriesgando? Arriesgando. Es verdad, y creando arte, pero sirviéndote también de otras técnicas que eran menores, que era la artesanía. Y he dicho, pues, ¿por qué no? Vamos a tirar. Hay mucha gente que está haciendo estas historias todas con tela, pero yo voy a intentar combinar collage, esto, y según yo ya me vaya haciendo, pues iré a sobre poco. La marcha, ¿verdad? Sobre la marcha. Siempre hay que probar primero y esta es la primera vez que lo hago. Está muy pensado, muy meditado, pero, hija, hay que llevarlo alguna vez al sitio, claro, que es el cuadro. Bueno, y hablando de sitio, ¿qué te parece este bueno, sitio? Esto es una maravilla, una verdadera maravilla. Uno intenta irse al pueblo porque, bueno, pues porque es a lo que estamos acostumbrados en pintura rápida, a poner el ambiente urbano, pero hija, te quedas aquí y dices tú, mira, el ambiente urbano lo vamos a dejar, pero esto es una maravilla. Y luego la paz que se respira aquí, ¿verdad? Sí, lo único un poquito más mal ha sido el tiempo, que no nos ha acompañado mucho, pero viendo que mañana va a llover, pues bueno, esto es un... Vamos, es aún más positivo, hombre, ¿verdad? Hombre, por favor, claro que sí. Así que nada. Rosa, pues no te entretengo, te voy a dejar que sigas innovando. Innovando, que es de lo que se trata. Además, ahora que hay este nuevo programa de costureo que está, digo, bueno, venga, este es el momento. Claro, ahora o nunca, ¿verdad? Ahora o nunca, hija. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, pues nada, a ti, hasta luego. Y esas mesas tan ordenadas que veía ahí antes pertenece a Miguel, que tú lo tienes aquí todo muy ordenadito, ¿eh? Más o menos, lo tengo como se puede. Para pintar es que hay que tener las cosas bien a la vista, porque si no te pierdes y pierdes más tiempo buscando que pintando. Bueno, Miguel, que es el ganador del certamen del año pasado. Correcto. ¿Cómo asume este certamen? Pues nada, aquí más que nada viniendo a pintar, pero a pasarlo bien y sin ánimo de competir. Más que nada para disfrutar del día y hacer una buena pinturita. Porque claro, ya una vez ganado otro, pues ya es diferente el tema, ¿no? Ya va uno con otro prisma. Entonces ya piensa uno más que los compañeros se busquen las papas para sacar el premio. Bueno, y tú me comentabas que qué diferencia nuestra laguna del año pasado a este año. Totalmente, totalmente, con el día, sobre todo por las luces, ¿no? El día así tan nublado hace que todo sea mucho más azul, verdoso. El año pasado era un día mucho más soleado, entonces los verdes eran más amarillos, eran más dorados. Entonces la diferencia es brutal. Hay que hacer otro tipo de pintura, hay que mezclar otros colores. Pero el disfrute supongo que será el mismo. Es exactamente el mismo. Un poco más de frío, pero bien, se está bien. Bueno, el año pasado mucha calor. Sí, el año pasado hizo un montón de calor, pero había que estar a la sombra, porque si no te achicharrábamos, los cogotes rojos, pero ahora mismo se está fenómeno. Además, así nublado, no tener el problema de las sombras que se hacen en el cuadro y tal, entonces se puede estar mucho más a gusto en ese sentido, se está tranquilo. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por atendernos, enhorabuena por el premio del año pasado y mucha suerte. A ver si hay suerte y tengo otro enhorabuena este año. Muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Con Abraham, que viene de Utrera, ¿verdad? Sí, aquí estamos pintando un poquito la laguna. La laguna que, bueno, tú ya me comentabas que habías venido años anteriores. Sí, y había poquita agua. Y había poquita agua. Y este año está estupendo con los flamencos. Vamos, está precioso.
El sonido de los pájaros que tenemos de fondo, que tú me estás diciendo. La verdad. Es que qué relajación. Aquí se queda uno pintando casi dormido de lo tranquilito que se está, y la verdad que está todo muy bien cuidadito y, hombre, no se puede entrar dentro, evidentemente, pero bueno, tengo una situación que es bastante buena. ¿Tú ya habías visto este sitio o te has dado una vueltecita y has dicho, aquí me quedo? Lo he encontrado. O sea, que dando la vuelta con el coche, viendo a ver qué es lo que se podía ver, vi esta esquinita con el hueco y aquí me quedé. Digo, vamos, me quedé. Es la mía. Este es el sitio bueno para pintar el cuadro. Que hay que ver cómo de los pintores, ¿eh? Algunos con paleta y tú en la mesa. Sí, porque la paleta ya se me queda pequeña. También como andamos muy ligero por el tema del concurso, ensuciamos mucho, entonces la paleta sería una carga más en las manos. Intenta uno mejor tener los pinceles y agua, y la mesa que se limpia muy bien porque es de fibra, como es acrílico, pues vamos más rapidito. Muy bien. Pues nada, yo te voy a dejar. Yo estoy ya también hasta como más relajada. Claro. Que siga pintando, bueno, y disfrutando de estas vistas que tenemos. Pues muchas gracias, ¿eh? Muy bien, y mucha suerte. Venga, gracias. Campo y la naturaleza, nos hemos venido al pueblo y aquí estoy con Francisco. Bueno, muy buenas tardes. Hola, ya. Buenas tardes. Viene de Jerez. Buenas. Al final sido buena. Sí, sí. ¿Tú vienes de Jerez? De Jerez. Y he dicho, yo me voy a quedar por el pueblo, ya que me permiten pintar por donde yo quiera. Siempre he pintado la parte de la laguna y he visto otros años que se ha concentrado todo el mundo allí en la laguna. Hoy he pensado, digo, voy a pintar pueblo, ya que permiten pintar pueblo. Va a estar más tranquilo. ¿Y ha dado tú una vueltecita? Yo he estado viniendo varias veces. Tantear terreno también. Para empaparme, ¿no?, bien del pueblo y los alrededores. Pues no lo conozco tampoco del todo. Aquí hay rincones que no se conocen. A pesar de que es un pueblo pequeño, pero hay rincones que conviene venir, ya que estoy cerca, puedo venir a echar un vistazo y, ¿tiene?, ya lo tengo más, un poco más empapado. ¿Y tú lo viste? ¿Y lo tuviste, sí, claro? Lo vi claro y había otra luz, también diferente, pero digo, voy a hacerlo. Hoy todo el mundo me está comentando lo de las luces, sí, que ha empezado a pintar con mucho sol, luego se le ha ido. Muy radical, sí, porque todo el mundo ha empezado con el sol y ahora estas nubes lo cubren y ya no es lo mismo. Hay que echar mano de la imaginación o tener el cuadro más avanzado y trabajarlo sobre lo que se tiene, con la luz que tenía antes, ¿no? Pero en fin, si no se estropea, va bien. Sí, hombre, yo supongo que sí. Solo da nube y claro, no creo que... Bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos y a disfrutar de la jornada, que todavía queda jornada por delante. Sí, y todavía queda. Yo creí que era más tarde, pero es temprano. I don't be tripping or making mistakes. I made too many in my past. That's right. I fight for the things you believe in. I got your body and put it in drive, baby. Like I got keys in. We about to take us a vacation. I'm about to put all this vintage loving on you, baby, like it was the late 80s. When you ride on me, baby, rotate. Y ahora nos encontramos en el patio de la parroquia, que aquí estoy con Juan, que también viene de Jerez. Tú también has apostado por lo urbano, ¿no? Hoy sí, hoy vamos a intentar hacer algo un poco diferente a la laguna, pero bueno, no sé lo que saldrá al final. De momento, muy bonito. Todavía estoy construyendo, luego habrá que valorar un poco y a ver lo que sale. ¿Es la primera vez que vienes a este concurso? No, estuve el año pasado también. ¿Y cuando se repite? Porque la experiencia ha sido positiva, bueno, ¿no? Sí, digamos que sí. Digamos que sí. ¿Y tú te has dado una vueltecita por aquí y has dicho, aquí me quedo? He dado 14. ¿14? No, 14. Sí, damos vuelta, vemos, en fin. Y opté por esto. Y vamos a intentar ver lo que sale. Bueno, que lo que yo te comentaba, que habrá estado muy entretenido, ¿no? Porque estamos de comuniones. Había comuniones y había aquí un follón de gente impresionante, pero bueno, había momentos que me han vuelto un poco loco. Vamos, tenemos de todo, tenemos los que están por las inmediaciones de la laguna, que respiran paz y tranquilidad.
Y tú aquí un poco más estreado. Es muy bonito la zona, está en la parte de atrás de la laguna, todo eso es muy bonito, pero yo pienso que está muy pintado. Entonces digo, me voy a arriesgar a meterme en jaleo. No, y jaleo bueno el que ha tenido aquí, ¿no? Pero bien, no, sin problema. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias por atendernos. Nada, sin problema. Y a seguir trabajando. Venga, gracias. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why, and I know you, and you've got to make it on your own. But we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Del cuarteto de cuerda Garúa, versión trío, que nos va a amenizar esta tarde. Recordarle que tenemos café, cerveza, Coca-Cola, agua, y así colaboráis con la canción. Que iba a tocar entre las condiciones.
Aprovechando el corte, me vais a permitir que hable un poquito, y es para expresar que el viento, bueno, como decía uno, está una tierra situada entre dos mares, ¿no? Pues eso. La música esta es barroca, y esta gente había un dicho por allí que tenían horror vacui. Horror vacui es que no podía haber un silencio, entonces ningún instrumento se calla, y es horrible porque, como se te pase la página y vuelvas, es imposible volver a seguir tocando, porque no hay hueco ninguno donde meterse. Entonces, pues suerte. Segundo movimiento. Thank you.